Señor, abre mis labios. Ha sido bueno con tu tierra,
has perdonado la culpa de tu pueblo. De noche, Señor, mi espíritu madruga por ti. Señor, tu
gracia sobre nosotros. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo. De la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venimos tremos por tierra, bendiciendo al Señor creador. De la primera de Juan. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Gracias.
guardó su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres del pecador, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Adoremos a Cristo, que con su sangre ha adquirido el pueblo de la nueva alianza, y digámosle suplicantes: acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Rey y Redentor nuestro, escucha la alabanza que te dije tu iglesia en el comienzo de este día, y haz que no deje nunca de glorificarte. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Que nunca, Señor, quedemos confundidos los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Mira compasivo nuestra debilidad y ven en ayuda nuestra, ya que sin ti nada podemos hacer. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate de los pobres y desvalidos, que este día que comienza les traiga solaz y alegría. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Ya que deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que a todos llegue el reino de su Hijo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que llevaste a San Martín de Porres a la gloria celestial por medio de una vida escondida y humilde, concédenos seguir de tal manera sus ejemplos que merezcamos como él ser llevados al cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos.
Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. Líbranos siempre, Virgen gloriosa y bendita. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
Buen día a todos. Bienvenidos, hermanas, hermanos peregrinos. Una vez más el Señor nos invita a su banquete. El medio es la comida, pero el fin es la comunión perfecta con Dios y con los hermanos. De eso ya el Evangelio en su momento nos lo va a acentuar. Bienvenidos a este encuentro con Jesucristo, en este santuario dedicado a Santa María de Guadalupe, que desde hace ya varios siglos, así permanentemente nos recuerda el amor de Dios, puesto que nos envió a través de ella a Jesucristo para nuestra salvación. Hoy nos reunimos una vez más y recibimos a los familiares, amigos de Nicolás de Jesús Almazán, que lo recuerdan con cariño y gratitud, como seguimos recordando a tantos seres queridos que ya están con Dios. Y también vamos a orar por un hermano sacerdote que junto con nosotros está al servicio de los peregrinos que vienen a visitar a María Santísima, el padre Luis Felipe, cumpleaños, que Dios le dé las gracias y él las aproveche para ser un buen pastor, especialmente en la Eucaristía y en las confesiones, que es lo que más ustedes requieren y piden cuando visitan fugazmente, pero profundamente, a María y al buen Jesús. Todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanas, hermanos, pidamos perdón al Señor por cuantas veces ponemos pretextos para no participar de la comunión y la tarea que de ahí se desprende en la evangelización. El banquete es para comulgar con Cristo y su misión. La Iglesia existe para evangelizar y a veces ponemos demasiados pretextos. Pidamos perdón. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Que condujiste a San Martín de Porres a la gloria celestial por el camino de la humildad, concédenos imitar de tal modo sus admirables ejemplos, que merezcamos ser glorificados con él en el cielo, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento escuchando la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos nosotros
aun siendo muchos, formamos un solo cuerpo unidos a Cristo, y todos y cada uno somos miembros de los unos de los otros. Pero tenemos dones diferentes según la gracia concedida a cada uno. El que tenga el don de profecía, que lo ejerza de acuerdo con la fe. El que tenga el don de servicio, que se dedique a servir. El que enseña, que se consagre a enseñar. El que exhorta, que se entregue a exhortar. El que da, hágalo con sencillez. El que preside, presida con solicitud. El que atiende a los necesitados, hágalo con alegría. Que el amor de ustedes sea sincero. Aborrezcan el mal y prediquen el bien. Ámense cordialmente los unos a los otros, como buenos hermanos. Que cada uno estime a los demás más que a sí mismo. En el cumplimiento de su deber, no sean negligentes y mantengan un espíritu fervoroso al servicio del Señor. Que la esperanza los mantenga alegres. Sean constantes en la tribulación y perseverantes en la oración. Ayuden a los hermanos en sus necesidades y esmérense en la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendíganlos, no los maldigan. Alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. Que reine la concordia entre ustedes. No sean pues altivos, más bien pónganse al nivel de los humildes. Palabra de Dios. Dame, Señor, la paz junto a ti. Dame, Señor, la paz junto a ti. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos soberbios. Grandezas que superen mis alcances. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: «Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios». Entonces Jesús le dijo: «Un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo: «Compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes». Otro le dijo: «Compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes». Y otro más le dijo: «Acabo de casarme y por eso no puedo ir». Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el señor se enojó y le dijo al criado: «Sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos». Cuando regresó el criado le dijo: «Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar». Entonces el amo respondió: «Sal a los caminos y a las veredas, insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete». Palabra del Señor. Gloria a ti. Acabamos de pasar, hermanos, 2 grandes fiestas donde cada fiesta de estas, el primero y el 2, tiene sus expresiones populares, sus costumbres religiosas con mixturas prehispánicas, cristianas y modernas. Pero eso es apenas la expresión externa de lo que se pretende vivir en las 2, y hoy lo que acaba de decirnos el Evangelio, que no es más que Cristo Jesús, es la comunión. Y tan importante es la comunión que la Iglesia ha sabido llamarle a ese acto de recibir el pan de la vida, común unión. Se comulga, se come para estar en común unión, identificación con Jesús, con su ser, sentir, querer y obrar. Y ya alguna vez explicaba, y yo creo que todos lo hacemos cuando es necesario, es el reino de Dios. Pero el reino de Dios no son ideas, utopías a lo humano, sino son proyectos de Dios que se van realizando a través del tiempo con la colaboración de los hombres, dándole la plenitud cuando esto sea necesario por el mismísimo Dios, porque Él es la garantía del inicio, del sostén en el camino y de la plenitud de este reino de Dios, bien supremo para toda criatura humana. Entonces, nuestras fiestas, y especialmente la Eucaristía, apuntan a la comunión con Cristo y su tarea. Ojalá que no lo desconectemos, porque el peligro es que nos quedemos con la costumbre externa tan hermosa, tan colorista,
tan devota, pero con el gran peligro, insisto, de perder la raíz y fuente permanente de estas expresiones tan hermosas. Incluso está bien subrayado tanto el día de todos los santos, comunión espiritual con los que ya están con Dios, con los que la Iglesia canoniza reconociendo la obra de Dios, y como muy bien llamó San Pablo, los santos, o sea, los sellados por Cristo, por la sangre de Cristo, desde el bautismo. Hemos sido consagrados y en ese sentido ya somos santos. Lo que nos hace falta es vivir con congruencia este estado de santidad. Y por eso los medios sacramentales que el Señor nos da para mantenernos firmes, leales y levantarnos cuando por fragilidad humana caemos. Pero somos santos. No hay otra manera de ser ya del cristiano. No hay otra vocación, con tal de que entendamos que es la santidad, creer y seguir a Cristo Jesús en esta común unión. El repartir las calaveritas es eso, mis hermanos, más allá de las leyendas bonitas que ilustran nuestra cultura, nuestra literatura, de los pueblos. Lo que se busca es la comunión con aquellos que ya están con Dios, la comunión con nosotros al repartir y compartir estos detalles, como dicen, después de tomar la sustancia, las almitas, esa es la parte mítica, pero la parte profunda espiritual es comulgar entre nosotros con la famosa calaverita, que no es más que la expresión llegar a una comunión de iglesia a partir de una comunión con Cristo. Pues hoy cuando se nos habla de un banquete, cuidado con quedarnos a nivel de la figura que tomó Jesús, que nos narra el evangelista. ¿Qué es lo que buscamos? A ver, porque a veces olvidamos esta parte antropológica, muy humana, cotidiana, de los símbolos, de donde agarra Jesús para ir más allá. Siempre Él toma cualquier cosa para ir más allá. No se queda en lo obvio. ¿Qué es lo que pretendemos cuando hacemos fiesta, invitamos familiares y amigos? ¿Llenarnos el estómago? ¿Comer de gratis? ¿Tomar la foto en alguna fiestona muy importante? No, ese es el medio. Lo que quiere el que invita a una comida, a una fiesta, es llamar a los amigos y reforzar la alianza amistosa, la común unión cordial con sus seres queridos, con sus conocidos, con sus vecinos. Incluso nada tontos los comerciantes, los empresarios, han creado una cultura de los desayunos de negocios. Los políticos igual. Medio mundo usa el signo externo del comer, beber o brindar para sellar acuerdos, alianzas, entrar en común unión, con un proyecto común, con un sentir común, hacia una meta común, sean negocios, sean cuestiones políticas, cuestiones científicas, culturales, amistosas, amorosas, la fe. Entonces, aquí está invitando a la comunión del proyecto de Dios en Cristo Jesús. Y aquellos dijeron, no puedo por diversas razones. Cuidado, mis hermanos. Cada vez que nos acercamos a la Eucaristía es para entrar en comunión con Cristo y su misión evangelizadora, salvadora de la humanidad. Y ahí no podemos poner pretextos. Y también se entiende en esa línea que la Iglesia litúrgicamente pone estos textos porque es el sentir de la Iglesia. En la primera lectura se subraya que todo es para la comunión, para el cuerpo, para la comunidad, cada uno según su ministerio, cada uno según su vocación, aptitudes, habilidades, conocimientos, todo lo que natural, cultural y espiritualmente ha recibido es para buscar la común unión de esa comunidad, de ese cuerpo que es la Iglesia, al modo de Cristo en comunión perfecta con el Padre y el Espíritu Santo. Y por eso una larga lista de actitudes y comportamientos. El que es pastor, como decía al principio, pidamos por Felipe,
Pero se dice de nosotros, si a nosotros se nos dio el ministerio de ser pastores, es eso, ser signo de comunión, pero no solamente doctrinal y ritual, comunión en la caridad, porque es la esencia de nuestra fe celebrada, adoctrinada, pero bien vivenciada y testimoniada a pesar de nuestras contradicciones personales, la común unión en la tarea evangelizadora. Y se va situando esa tarea de evangelizar, en el caso de nosotros pastores, de acuerdo a donde estemos, no es igual a pastoral de parroquia, de diócesis, o pastoral de santuario, donde es multitudinaria y de mucho paso constante. Entonces nosotros pastores tenemos que estar atentos a ustedes para darles lo que se necesitan y piden y merecen en estos instantes, una hora, dos horas que están aquí. Los sacramentos, la escucha, la confesión, la Eucaristía, las bendiciones, algún aliento y a Dios. Porque no se puede más, ni ustedes porque van deprisa, ni nosotros ante tanta multitud. Esto es lo que nos obliga a cumplir cabalmente, sin exageradas solemnidades o falsos orgullos. Humildemente se nos dio para servirles a ustedes. Pero ustedes también, al entrar en comunión con Cristo, con su proyecto, y que nos lo recuerda y alienta esta Eucaristía, este Evangelio y estas tradiciones lindas como las que acabamos de vivir, es para que ustedes, laicos, sean signo de comunión. Sus capacidades póngalas a trabajar en el mundo de la cultura, de la civilización, de las instituciones, de las costumbres, ayudando a que cambien los ambientes y no ser meros espectadores acobardados, atrincherados en sus casas, llenos de miedos y espantados por tanta violencia que a veces, por desgracia, empieza en el hogar, que por eso llegan a adultos algunos muy trastornados, entrando por vías criminales, asesinas, quitando vidas. La comunión de ustedes, hermanos laicos, es allá. Pongan en juego su inteligencia, su experiencia, sus profesiones, sus bienes culturales y materiales y espirituales para ayudar a erradicar todo dolor, todo enfrentamiento, toda maquinación asesina, mezquina, egoísta. Y entonces estarán expresando la comunión de Cristo, los signos del reino de justicia y de paz, que también el apóstol nos recuerda. El reino de Dios no es comida ni bebida, basado en lo que dijo Jesús en otro contexto, es lo mismo. Es justicia y paz y gozo en el Espíritu, porque estamos haciendo lo que Dios quiere en favor de la humanidad. Y es así como, comulgando con Cristo y en su tarea evangelizadora, según la tarea que a cada uno se les dio para servir a la comunidad humana, a la Iglesia, es como vamos caminando hacia la eternidad. Que Santa María de Guadalupe, enviada por el buen Padre Dios para colaborar a la común unión en Cristo que trae en su santo vientre, así lo representa esta sagrada imagen. Pues nos enseñe, nos eduque y nos dejemos educar o reeducar si es necesario, porque ella vino en un contexto de enfrentamiento, de injusticias, violaciones de derechos más elementales, y eso no se puede tapar con un dedo. La historia es la historia y está plagada de sangre y de esperanzas. Ella vino a eso, trayéndonos al sol de justicia y de la paz verdadera. Y aquí está, pero no para que la reduzcamos a una mera imagen y devoción externa, sino entremos en comunión con ella, y el mejor signo de comunión lo trae en su vientre, en su santo seno, para nuestra alegría y salvación. El 12 ya es oficial, cuando menos me atengo a lo que dicen por aquí y por allá. Viene el Papa, insisto, porque humanos somos y yo el primero. Todos queremos tomarnos la foto, verlo, que nos vea, que nos bendiga, y la mano y algún detalle que recuerde este hermoso acontecimiento histórico de la Iglesia en México.
Pero si esto no está sustentado en la Eucaristía, en el Evangelio, en la lectura obediente de la fe, de lo que nos envía el Papa, de palabra y documentos, eso se cae. Los globos que dicen viva el Papa se desinflan tarde o temprano. Las camisetas que llevan el perfil del Papa se decoloran con el tiempo. Los gritos apasionados entran a un sosiego y rutina de todos los días. Vamos, quedan unos meses para esa venida, pero no solamente para esa venida, para volver a la comunión con Cristo, que para eso viene el Papa. No viene para darnos un espectáculo, viene para alentar la comunión en Cristo, comunión en la Iglesia en favor de la humanidad. Preparémonos, pues, sacerdotes, laicos y religiosas, más allá de la fiesta externa necesaria y legítima, vamos a fundamentar primero. Que Santa María de Guadalupe nos ayude, pues, a comprender el mensaje de su Hijo, de su común unión que todos los días celebramos, para colaborar en la evangelización, cada uno según la tarea que se le confió, para buscar el bien común de todos. De pie, por favor. Por eso, incansablemente le pedimos al buen Dios, pero dispuestos a colaborar. Conscientes de que sin la ayuda de Dios no podemos nada, dirijamos nuestras súplicas insistentes al Señor. Unámonos a cada petición diciendo: Señor, danos capacidad de comulgar unos con otros. Está largo, pero digámoslo. Danos capacidad de comulgar unos con otros. Danos capacidad de comulgar unos con otros. Por los militantes cristianos, por las comunidades en las que trabajan y por los que empiezan a abrirse al Evangelio, oremos. Danos la capacidad de comulgar unos con otros. Por los niños que acaban de nacer, por los que dan sus primeros pasos por la vida, por los adolescentes y por los jóvenes, por los adultos y por los ancianos, oremos. Danos la capacidad de comulgar unos con otros. Por los que sufren largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos a la inacción, oremos. Danos la capacidad de comulgar unos con otros. Por nuestros amigos y por nuestros enemigos, por todas las intenciones que han sido encomendadas a nuestra oración, oremos. Danos la capacidad de comulgar unos con otros. Para que Dios nos dé la fuerza en el trabajo, dirija nuestro progreso y perfeccione las obras de nuestra jornada, oremos. Danos la capacidad de comulgar unos con otros. Por los arzobispos de México difuntos, oremos. Danos la capacidad de comulgar unos con otros. También por los abades, rectores, canónigos y capellanes de coro difuntos, oremos. Danos la capacidad de comulgar unos con otros. Por el padre Luis Felipe, oremos. Danos la capacidad de comulgar unos con otros. Esto y lo que haga falta, Señor, en ti confiamos. Dánoslo para realizar lo que nos has encomendado. Amén. Cuerpo de Jesús.
Oren, hermanas y hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios misericordioso, que despojando a San Martín de Porres del hombre viejo, te dignaste formar en él un hombre nuevo, conforme a tu imagen. Concédenos propicio que nosotros, igualmente renovados, te ofrezcamos este sacrificio de reconciliación, agradable a tus ojos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebrando tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de los señores arzobispos, abades, rectores, canónigos y capellanes de coro. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, San Martín de Porres, San Juan Diego, los apóstoles y santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Porque estamos dispuestos a colaborar con la gracia de Dios, según vocación, tareas que se nos han confiado. Digamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanas, hermanos, este es Jesucristo, pan de vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
de pie, por favor. Oremos. Por la eficacia de este sacramento, te rogamos, Señor, que a ejemplo de San Martín de Porres, nos conduzca siempre por el camino de tu amor, y que la obra buena que empezaste en nosotros la perfecciones hasta el día en que se manifieste Jesucristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Envía, Padre de bondad, tu bendición sobre estos niños y hazlos crecer con salud de espíritu y cuerpo, para que con la protección maternal de la siempre Virgen María de Guadalupe lleguen a ser dignos cristianos. Bendice también estos objetos de piedad y estas imágenes para que nos ayuden a dirigir nuestro corazón a ti. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos. Demos gracias a Dios.